Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Muchísimas gracias por estar en otro video más. Y bueno, me voy rápidamente con marca y tono de labial, que es así, es de la marca de Avon. Es nueva presentación, es de la línea Color Trend, de la colección Metal o Metálicos. Es un tono hermoso. Miren. Es cafecito, humectante, obviamente metálico. Está hermoso. Y el tono es metal chocolate. Y bueno, ya saben, en la parte inferior encuentran los datos por si después lo quieren adquirir. Y bueno, ya con lo del video, ya posiblemente viendo el título, se pueden dar cuenta del contenido que vengo en colaboración con algunas compañeras. Eve Tips, muchísimas gracias por la invitación. Y también vengo con Alejandra Makeup y con Jan Dion. Vamos a hablar de opciones de perfumes que podemos usar para fiestas de disfraces. Y bueno, en sí para celebraciones que ya están a la puerta de la esquina, como es pues Día de Muertos y todo eso que ya se aproxima. ¿Sí? Yo les voy a mostrar tres opciones, tres perfumitos. Todos son de la familia olfativa oriental floral, los tres. Me encantan. Y bueno, voy con el primero de ellos, que es el Femme de Lady Gaga, que es una preciosidad la botella. Vean su líquido negro. Es una belleza de perfume. Ay. Es un perfume que tiene miel, incienso, una notita de orquídea que le da ese toquecito como sexy, sensual. Tiene también una nota de una planta que se llama belladona, que es una de las plantas más venenosas que existen sobre la tierra, pero tiene mínima, mínima cantidades porque, pues, se imaginan, está muy bien elaborado. Es un perfume que, bueno, vean la tapa, qué hermosa, es dorada luminosa, es metálica, está pesada y es como si fuera una garra de algún animalito. Miren, qué belleza. Bueno, este sería el primero de ellos. Una preciosidad, sin dudarlo. ¿Sí? Muy buena duración. Y excelente para esos días. El segundo de ellos es un perfumito que, bueno, este me lo regalaron para un cumple. Es de Paco Rabanne y es Black Excess Potion. También la botella es una belleza. Totalmente negro, también luminoso. La tapita facetada. Y vean en el centro, pues está el nombre. Y este perfumito es un olor tremendo a rosas con un poco de sándalo. Al final queda un poquito atalcado. Es como balsámico, maderosito. Ay, de si voy a aplicar un poquito aquí. Es como un poco intrigante el olor, la verdad es que me gusta muchísimo. Lo veo totalmente para uso nocturno. También tiene buena duración y bueno, pues nuevamente para mí, según mis gustos, pues excelente opción para usar. Ay, esa nota de rosa, les digo, con esa combinación de sándalo lo hacen espectacular, simplemente. Me encanta. Este es el segundo. Y como tercera opción tengo un perfumito, ¿sí? Que es el Halloween. Este sí lo preferí mostrárselos como por el nombre primeramente, ¿sí? Halloween de Jesús del Pozo. Este perfume
Es un perfume para mí un poquito difícil de portar. Tiene violetas, notas marinas, mirra, entre, bueno, muchas notas más, lirio de los valles, pero es prácticamente floral, una nota de violeta muy, muy marcada y tiene esa notita, esas notitas marinas que le dan ese olor como, ¿qué les digo? Un poquito diferente. Hay gente que no le gusta mucho. He escuchado y leído algunos comentarios de caballeros que como que no lo prefieren mucho. Y bueno, otras personas que obviamente les encanta, pues como todo, ¿verdad? Yo les digo, no es un perfume que me encante, así que me súper encante, no es de mis favoritos. Yo lo que hago es aplicar un poco de cantidad, moderar la cantidad, porque si aplicas mucho, la verdad es que yo sí siento que me puede como que doler un poco la cabeza. Entonces yo creo que si a mí me molesta, la gente a tu alrededor puede que también lo pueda sentir. Entonces, pues es preferible aplicar poquito, ¿sí? Les digo, y pues es bueno, es muy buen perfume. Uy, dura horas y horas, dura muchísimo tiempo, unas que será 8 o 10 horas perfectamente. Totalmente recomendado también, buen precio. Y pues esta sería la tercera opción. Me encantaría que me llenen de comentarios aquí abajo, dándome opciones o platicándome también cuáles perfumes ustedes usarían para fiestas de disfraces. Sí, y que me comenten de estos tres cuál elegirían o si conocen alguno de esos tres, si lo tienen. Y bueno, pues por este video es todo. No olviden, por favor, pasar a los canales de las chicas. En la parte de abajito voy a dejar los links, ya sea fijados en primer comentario o en cajita de información igual, para que por favor pasen a checar las opciones que tienen que mostrarnos, ¿sí? Porque estoy segura que serán buenísimas. Entonces, bueno, ya saben, no olviden suscribirse. Recuerden que es gratis. Oprimir la campanita para que YouTube siempre te notifique de videos nuevos. Y bueno, pues aquí seguimos. Cuídense muchísimo. Estas opciones estaré yo eligiendo cuál de los tres usaré. O ya sea los tres en diferentes ocasiones. Y bueno, pues aquí presentando estas bellezas. No olviden que tenemos que seguir cuidándonos si van a esos eventos, pues tener precauciones, ¿verdad? Como ya todos sabemos. Y bueno, gracias por todo, por estar siempre aquí conmigo, por apoyarme y pues les mando saludos. No olviden que seguimos en esto de los videos y bueno, nos vemos pronto en otro. Hasta luego.